pasó? Nada. Me está haciendo mal la resolana a mis ojos celestes. Y bueno, acá pues estamos sí. En el fondo de la casa. Con anteojos o de en sol. En la parte de adelante de la casa, no importa. Afuera, uh-huh. Al aire libre, porque vamos a hacer unas verduras así, papa, batata y un zapallo. Tirado a la parrilla y un pedazo de costillita de cerdo que conseguimos ahí. Cortada en tipo tira asado, lo vamos a tirar a la parrilla para comer algo. ¿Te vas? Uh-huh. Bien. Ahí tenemos una compostera hecha con canastos juntados de la basura. ¿Te va? Todo se recicla, el compost va para la quinta. Uh-huh. ¿O no? Sí. ¿Querés que corte así sin mirar? ¡Ah! No. No. Demasiado boludo soy para hacer eso. Vamos a usar unas papotas. Así. Papa. A esto le vamos a poner solo sal, pimienta, un poquito de aceite y va a ir a la parrilla, ¿sí? Vamos. Esto está todo lavado, chiques. Sí. Mirá que semillota. Igual está media secota, me parece, para plantar, ¿eh? Así, las pones acá. Sal. Qué lindo es cocinar en la naturaleza. Pepper. Ah. Es bilingüe. Yo soy trilingüe. Ah, trilingüe. Ah, porque la otra es mexicano. Sí. ¡Ah, güey! También te sé decir así. Pimienta negra recién molida. Así dice el Oscar. Genio total el Oscar. Bien, listo. Ahí. Y un touch de aceite. Así. Listo. Y lo vamos a dejar descansar hasta tener lista la parrilla porque todavía le falta un pendejésimo. Ya está. Se me salió un chorro. Pero lo bueno de estar en la naturaleza es que haces así al pasto. Ya está. ¿Sí? Sí. Bien. Esto. Se reúnen entre ellas mismas, se acarician, se miman, se aman, se desean con todo su power. ¡Ah! ¿Listo? Chau. Chau. ¡Hola! Estamos en Mar del Plata. No, mentira. Mirá, estos zapallos uh-huh. Se van a hacer súper rápido porque están muy finitos. Entonces vamos a poner primero la batatona. Que esta se me rompió acá, pobrecita, pobrecita. Le vamos a poner onda acá en esta parrillita que tiene arriba, ¿se va? Así. Vamos a poner esta otra batatona acá. Y la papota. ¿Sí? Y la papota, así. Después la vamos a ir rotando. Este va a esperar un rato, ¿sí? Y si no, sí, arriba poner. Sí. Bueno. Ahora la ponemos en un cachito, vamos a preparar la carne. Cerramos acá uh-huh. Y vamos a buscar la carne. Vamos a remezclar un poco de sal, que acá puedes poner sal entre fina directamente. Sacar a cuenta más o menos lo que va a llevar eso, ¿sí? Sal, pimienta. ¿Llegas a ver? Ahí. Sí. Sal, pimienta. Eso con sal y pimienta, ya, listo, suficiente. Uh-huh. Pero, mira que le estoy poniendo, ¿eh? Sí, aguantá. Pero el chanchote, a mí me gusta con... Chanchote viene siendo un cerdito, un puerquito, sí. ¿Sí? A mí me gusta con colorante. Este colorante lo sacamos de plantas traídas de Asia. Este es otro color. ¿Ves? Nah. Esto es ajo. ¿Ves que dice ajo? Escrito con una... lapicera. Esto es comino. El comino es bastante más invasivo, así que un poquito menos. Vos no, este ya le puse. Sí. Y acá tenemos. Ese también, ojo. Este pica como la resamputa. Ay, dije puta. Mirá. Porque tiene de todas todo. Las semillas. Hasta todo. Los cabos le pone. Sí. Mirá. Hablando de los cabos. Sí, por ahí tiene algunos palos. Mirá. Hasta sí. Las ramas tiene. Bueno, esto pica. Entonces. Más o menos. Lo vas a mezclar así. Sal. Pimienta.
Podría ponerle orégano seco, pero no va a pegar mucho. Entonces, sal, pimienta, ajo, pimentón, comino y ají picante, ají molido, que pique. Chanchín. ¿Sí? Acá están las costillitas, ves que está cortado tipo asado, que están las costillitas chiquititas. Entonces, lo vamos a dejar unos minutos, así, que duerma la siesta, que haga noni noni, para que tome un poquito de sabor. Así, acá, al aire libre nomás, que se le vengan las moscas, ¿está? Chao. Chao. Sacar solo unos pedacitos así, mis tajitos se quedan acá, charlando entre ellos. Una papota, vamos a agarrar una batatota y un pedazo de zapallote, man. Esto después lo podés hacer, lo cortás en pedacitos, lo mezclas con un poquito de aceite si querés, unas hojitas, algo verdoski, ¿verdad? Mirá qué color del zapallote, es fino totote. ¿Ves? Vamos a ver si está la papota. Sí. It's creamy. It's creamy. It's beautiful. Mira. Qué rico. Y todo con gustito ahumado. ¿Ok? Y acá tenemos unos pedacitos de carne. Se me pasó. Voy a agarrar un pedacito así. Así y así para agarrar la parte de para donde va de la grasita. Bueno. Así, le voy a probar así. ¿Sí? ¡Guau! Está buenísimo. Y te sentás y comes ahí. Todo con gusto ahumado. Zapallo, batata, papa. Placer de los dioses. Más vale que lo hagas y te suscribas al canal, porque te voy a buscar donde está y te tiro con este pedazo. No, con esto no. Tiro una piedra. No, eso para comer. Esto es lo que vamos a comer nosotros. Mirá, mirá. Como dice Merakio, discúlpame si vos estás comiendo una galletita de agua. ¿Ok? Me fui. Suscríbanse al canal. Adiós. Chao.